Familia, hoy vamos a mostraros cómo instalar este pedazo de difusor de Rieger. ¡Comenzamos! We'll be right back.
Bueno, como habéis visto, tiene su historia el tema de desinstalar el original y luego instalar este de Rieger, que ahora mismo en el mercado nos parece la opción más acertada y la opción más interesante. Es el más radical de los que haya. Tenemos el de JD Design, tenemos añadido de Maxton, pero que por cierto, Maxton ya ha solicitado este modelo, me imagino, para sacar otro difusor más potente y hacerle la competencia a Rieger, porque ahora mismo Rieger en el mercado es el que lo está petando, hablando claro. Ya habéis visto que también hemos instalado este añadido de techo original de Cupra y junto con este difusor, la verdad es que ahora el conjunto por detrás se ve muy, muy radical. Sí que es cierto que algunos vais a pensar que ahora las colas de escape pues se ven pequeñitas, se ven ahí ocultas. Bueno, ya veremos, la verdad. Esto es un no parar. Los que personalizamos los coches ya lo sabéis. Empiezas, pero no sabes cuándo vas a acabar. Así que de momento lo vamos a dejar así y ciertamente ahora el coche, si ya antes despertaba pasiones y coches que se te ponen a la altura y te hacen así y tal, ahora la verdad es que se ha notado bastante con este nuevo difusor de Rieger, que la verdad es que es impresionante. 100% recomendable. El original no teníamos ninguna queja de él, la verdad es que por parte de Cupra, un muy buen difusor, pero claro, taloneras, añadidos, techo y demás, queríamos algo más radical, algo más gordo, más bestia. Y lo hemos conseguido con este añadido de Rieger. Dicho lo cual, si os ha gustado este vídeo, brico, tutorial, etcétera, 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 ya lo sabéis. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, darle un buen like que ayude a que el algoritmo nos haga subir poco a poco y compartir. Y no nos cansaremos de decíroslo nunca, o siempre, o nunca, o siempre. Cuidaros mucho. Adiós. Demons in the daylight, many times I've been told why I fought a losing battle, throwing the towel. Throwing the towel, but if you want to, when I'm stupid, I know why it took me so. And I kinda wanna give it away, but then I know what I want, what to do. What you